a que tú hagas 100 sentadillas. Me ibas a comer. Sí, señor. Ni siquiera sé. Mi amiga Camila está. Ya me vio. Ah, como que si no las ha visto. Pero está allí. Yo le voy a retar a hacer 100 sentadillas. Vamos a ver si ella lo puede lograr. Si ella lo logra, eso quiere decir que lo ama. Y yo le voy a dar una recompensa. Así que vamos a ver. Amiga, ¿qué estás haciendo? Estoy poniéndome bronceada. Ella quiere estar bronceadita. Sí. Ese cuarto tras años chiquito te queda. Bueno, amiga, sin más preámbulos, a ver. Yo te voy a retar a que tú hagas 100 sentadillas. Si tú lo puedes lograr, eso quiere decir que amas a tu fan. Y también si lo logras, yo te voy a premiar por tu esfuerzo. Y okay, si no lo logras, pues tendrás que hacer un premio. Me ibas a comer. Sí, señora, tú ya sabes. Okay. A ver, vamos, vamos a ver si Camila puede. A ver, yo te las voy a ir contando. A ver, vamos. Dele. Sí, 13, 14, 15. Tuerquisito. Veinticinco, si puedes, 26, 27, 31, 32. Ya vamos a medio camino, Camila. 33, 34, 35. Perquisito. Ya falta, hasta 50 ya. 6, 37, 38. Después subirlo, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sí lo pudo hacer. Yo quería que llegue a 100, pero es algo un poco imposible. Así que la verdad que sí te voy a premiar, pero va a ser tu premio a la mitad. Vamos a ir al cine ya mismo y solo te voy a dar la mitad de un candil y la mitad de una cola. Te toca. Pero vemos que dicen mis fans. ¿Sabes qué dicen, chicos? ¿Se merece todo o no se merece todo? Sí, es que comenten, se comenten. Se merece todo. Comenten en la parte de aquí abajo. Algo que tengas que decir a ti. Estoy cansada. Todo fue por ustedes. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.